Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que todos estén muy bien y qué tal. Y bueno, en este vídeo quería hablar sobre un tema que está teniendo un poco de... Bueno, pues está dando un poco de qué hablar en estos días. Me han comentado algunos seguidores y me han preguntado. Y bueno, es el tema del tarot. El tema sobre... ¿Qué tarot se debe usar o cuál no se debe usar o cuál se puede permitir usar o no? A ver, el tarot es algo muy personal de cada persona y de cada brujo o vidente, como queramos llamarlo. No hay un tarot concreto para... O sea, que se deba usar. No es cierto eso de que tú eliges el tarot. Yo, si más, yo pienso, opino, que es... El tarot, el que te debe elegir a ti. Y no porque te vaya a hablar, ni mucho menos, sino porque te debe atraer. O sea, tú puedes mirar una serie de barajas de tarot y el que más te atraiga, el que más te transmita, ese es el tarot que te está eligiendo. Es mi forma de verlo, ¿vale? Entonces, eso de que hay tarots más buenos que otros. Que bueno, que sirvan y que otros que no sirvan. Por ejemplo, el de el tarot de Sakura, que es una serie de anime muy famosa. ¿Por qué? O sea, ha habido mucha controversia con eso. ¿Por qué no se puede usar ese tarot? Porque en las imágenes plasmadas de las cartas hay dibujos de anime. Y que, o sea, la baraja española de cartas españolas se usa también para el tarot. La baraja de... ay, se me olvida, el de rombos y tal. La baraja esta, el poke, o sea, la baraja del poke también se usa para el tarot. Sé de gente que lo usa y funciona perfectamente, igual que puede funcionar cualquier baraja de tarot famosa, como puede ser la de Marsella o la de Rider-Waite. Que por cierto, ese tema también quiero comentarlo porque, bueno, me han estado hablando sobre que. Si miro a menos a ese señor que ayudó a crear la baraja de tarot Rider-Waite, tan famosísima, pues no es que lo mire a menos, para nada, o sea, de hecho lo admiro, o sea, una persona que saque de su mente 72 cartas, así, pues, oye, es de admirar. Lo admiro y tal, y genial. Y reconozco que fue un gran influenciador en el mundo del tarot. Pero solo fue un diseñador, o sea, de él salieron las imágenes que luego plasmó un artista, ¿no? Que creo se llama Pamela o algo así, no, no me acuerdo del nombre de la mujer. Pero, vale, aparte de eso, no sé, no es que mira menos a ese hombre por el hecho de elegir una baraja de tarot de anime o una baraja de tarot de las más novedosas, como puede ser la de los vampiros o la de las brujas, que son las barajas de tarot, como ya he dicho en otros vídeos o en otros comentarios, que son las que me atraen a mí personalmente, las barajas estilo gótico, estilo oscuras, y son las que a mí personalmente pues me atraen. Cada uno, oye, con su gusto, que es totalmente lícito de elegir. La baraja de tarot que más nos guste, que eso no tiene nada que ver con que funcione o no. O sea, va a funcionar igual la baraja de tarot de Marsella, por ejemplo, como la baraja de tarot de Sakura, por poner un ejemplo. Es exactamente igual. No, o sea, las cartas no van a ser mejores o peores en cuanto al tarot, en cuanto a ver el futuro. Eres tú, o sea, realmente es el vidente o el tarotista el que le va a dar valor a esas cartas. Las cartas en sí, oye, pues sí, pueden tener unos diseños geniales, espectaculares, que también, oye, pues sí se valora, ¿no? Y es importante porque es la imagen lo que te debe transmitir a ti, el mensaje, ¿no? Pero lo importante realmente es el tarotista, que es el que... digamos, transforma esa imagen en el mensaje que luego te va a dar. Entonces, pues, para mí sinceramente es un poco ridículo, es un poco ridículo pensar
Pues que por el hecho de usar una baraja de tarot de Sakura o de anime, pues ya sea una peor bruja o peor brujo, o sea, algo ridículo o algo mal visto, o sea, no, en los tiempos que corren yo creo que esas cosas no deberíamos de verlas así. Es lo que creo y lo que pienso. Así que eso, amigos, cuando vayáis a elegir una baraja de tarot, siempre mirad una buena variedad para, bueno, pues para ver cuál es la baraja que más os atrae a la vista, cuál es la imagen de esa baraja que más os atrae, y seguramente esa será la que debáis elegir. Y con el péndulo es igual, o sea, es que con todo es. Tú debes de basarte en lo que te transmita ese objeto, lo que te. La energía que te haga llegar, no sé. Es eso, ¿no? No es que sea mejor ni peor, ni que un amigo te aconseje, pues mira, usa este péndulo o esta baraja de cartas porque son muy buenas, porque tal, porque son muy famosas, porque. No, o sea, no. Tienes que elegir tu propia baraja en este caso y basarte pues en lo que te diga esa imagen, lo que te digan esas imágenes, en lo que te haga sentir y tal. Es así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta carta. El tarot. No me acuerdo si era el universal. Es que solo conseguí tres cartas de este tarot, solo conseguí tres, que fue en un fascículo, que creo que ya hice un vídeo sobre ello. Y vale, mirad, solo quería mostrar los detalles de la carta. Una carta realmente muy bonita, un diseño bonito, está muy bien, es atractiva, con el fondo dorado así brillante, y luego los laterales negros, muy bonita. Puede llamar la atención. Por ejemplo, el brillo. Pero a mí, sinceramente, la imagen, el diseño en este caso, de la sacerdotisa, a mí no me dice nada. Que no significa que si uso ese tarot no me vaya a funcionar, o sea, no vaya a acertar en lo que diga. Pero no me ayudaría, en este caso esta imagen no me ayudaría a usar el tarot porque no me transmite nada. A lo mejor a ti que estás viendo el vídeo sí te transmite algo y te gusta y te atrae. Pero a mí personalmente pues esta baraja no me gusta. Y ya está. Es muy bonita. A mí me gusta coleccionar tarot y la tengo ahí por si puedo llegar a coleccionar algún día. Porque me gusta, oye. Pero para usarla yo pues no elegiría este tarot. Elegiría pues otro. Como el que uso ahora, que es, puede ser, o sea, ahora estoy usando el tarot universal, que es, no es exactamente este tarot. Este no sé exactamente cuál es, no me acuerdo, porque como os digo, no venía en cajas ni nada, ni traía título ni de nada. Yo uso el universal, que es un tarot más convencional, más. Quizás sencillo, no es el tarot que más me gusta, pero por ahora no he podido conseguir el de las brujas o el de los vampiros, que son los que más me gusta por ahora, o el de Luis Rollo, que también sigo detrás de él todavía. Pero el tarot universal, pues me gusta porque no es una carta muy llena de detalles, muy llena de detalles de brillos o de cosas así como la anterior. Pero, sin embargo, la imagen muestra, pues sí, muy buenos detalles. Te dice, a mí por lo menos, personalmente me transmite bastante, me dice muchas cosas esta carta, por ejemplo. Y, pues este tipo de tarot son los que a mí me gustan, los que me dicen cosas, los que me ayudan a transmitir el mensaje de la persona que me está preguntando. Y sin embargo no es un tarot que tenga muchos brillos o mucha. O sea. Es mi opinión, la quería dar simplemente. Y bueno, pues si puedo ayudar a quitaros esas dudas de los que queráis empezar, por ejemplo, de qué tarot debéis elegir, pues eso, mi consejo es, en definitiva, que os dejéis llevar por lo que os transmita esas cartas.
por las imágenes, por los detalles que tenga esa imagen, en fin, por todo en general, por vuestra, o sea, porque encaje con vuestra personalidad quizá, con vuestra forma de ser, con todo. Ese es mi consejo. Y nada más, esto es lo que quería decir en este vídeo, en el vídeo de hoy. E intentaré grabar otro vídeo, si puedo, hoy. Y si no, pues este fin de semana grabaré otro, que últimamente tengo más tiempo libre, así que quiero aprovecharlo para subir más vídeos, que tengo realmente el canal un poco vacío de vídeos. Y a ver si os animáis y ya sabéis. Siempre estoy dispuesto a leer, en este caso, pues opiniones de todo tipo, yo las acepto. Si puedo resolver algunas dudas o las preguntas que queráis, ya sabéis, me podéis preguntar en los comentarios de este vídeo o en el Ask, que os lo dejaré por aquí abajo. Y bueno, si podéis o si queréis proponer nuevos temas de los que pueda hablar o de los que queráis que hable, pues yo estoy abierto totalmente a ello. Así que nada, un abrazo, un beso a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis, paciencia y ser más tolerante con este tema. Chao.